Pregunta 46. Bueno, pues tenemos que en esta, tras la llegada de los españoles, en el siglo XVI, el castellano recibe importantes aportes léxicos de las lenguas nativas. El primer enunciado sería verdadero. El castellano sí ha recibido influencia de la lengua quechua en el aspecto morfosintáctico y léxico, pero en el aspecto morfológico el castellano no se ha adaptado totalmente al quechua. Así que, como sus sistemas son muy distintos, la segunda premisa sería falsa. Luego, la expansión del castellano no se detuvo en 1562, ya que en realidad se ha expandido posteriormente hasta las Filipinas desde 1565. Y por último, fonológicamente, el español no se ha adaptado al quechua. Las variaciones que se producen en el habla están a nivel fonético. Así que pues la respuesta sería verdadero, falso, falso, falso.